cuando muere Alejandra, como que se divide en dos partes la biblioteca. Está la que estaba en su departamento de Montevideo y está la que había quedado en casa de sus padres. Pero hay un montón de cosas que no están. La biblioteca alejandrina no existe. Falta Borges, Lotreamón, Olga Orozco, Cortázar. No está, no está. Se ha dicho que el poeta es el gran terapeuta. En este sentido, el quehacer poético implicaría exorcizar, conjurar y además reparar. Escribir un poema es reparar la herida fundamental, la desgarradura, porque todos estamos heridos. Esa marca como de tristeza. Hay quien ha dicho que era fea, yo no creo que era fea, no era fea. Era linda, tenía rasgos armoniosos, un poco la piel áspera por el acné, unos ojos lindos, unos ojos entre verdes y grises, era bajita, menuda, con una tendencia a engordar, pero no era gorda. Y esa obsesión con la gordura, ¿no? Ese no estar de acuerdo consigo misma, ¿no? La tartamudez. ¿Cómo se sentía tan fea? Tan fea. Mis alas, dos pétalos podridos, mi razón, copitas de vino agrio, mi vida vacío, bien pensado, mi cuerpo un tajo en la silla, mi vaivén un gong infantil, mi rostro un cero disimulado, mis ojos, ah, trozos de infinito. De noche siempre escribía en una libretita pequeña. Y si yo le preguntaba qué hacía, me decía resúmenes para tal materia, para tal otra. O sea que nunca me dijo. Y cuando yo volví de mi luna de miel, mi mamá me dijo que había una escritora en la familia. Y me quedé sorprendida y me dijo, tu hermana. Y después apareció La tierra más ajena. Primero tímidamente empezó firmando Flora Pizarnik, después fue agregando Flora Alejandra y luego se quitó la Flora. Quedó Alejandra. Ella vivía en Avellaneda, lo mismo que yo. Como éramos vecinos, yo la visitaba en su casa, nos prestábamos libros. Éramos muy distintos. Ella había estudiado francés, leía en francés y admiraba mucho la poesía francesa más que la española. Tenía mucha influencia de los surrealistas franceses. Ella amaba a Rimbaud, Lautremont, Apollinaire. Era devota de los manifiestos surrealistas. Sentía mucho la identificación entre poesía y vida.
En cambio, yo hacía una poesía muy sentimental, ¿no? Ella decía que yo me iba a morir aplastado por una lágrima. Ella siempre soñaba con ir a París. París en ese momento era la sucursal de Latinoamérica. Los escritores latinoamericanos, estaba todo el mundo ahí. Me pareció muy chica como para irse sola. Se fue 4 años. Y el París de entonces todavía conservaba el clima del existencialismo. El existencialismo aparece en la posguerra, con Sartre, con Simone de Beauvoir. Ella ya hizo mucha vida literaria. Se conectó con muchos poetas, poetas de otros países que vivían en París también. Visitó a Cortázar, a Octavio Paz, se hizo muy amiga de ellos. Le acabo de hacer un reportaje a Marguerite Duras, que me dejó contenta, pues nuestro encuentro fue opuesto al que tuve con Simone de Beauvoir, es decir, que fue más interesante y las dos simpatizamos enseguida. Sale Árbol de Diana de toda la experiencia europea, pero que es como la gran decantación. Y de una depuración de la poética. Llega en Árbol de Diana y en Los trabajos y las noches a un punto de esa poesía brevísima que ella ha ido construyendo. Pequeños artefactos poéticos perfectos. El leer, anotar y escribir y marcar es el primer momento de la escritura. De ahí va a salir la escritura de Alejandra. La poesía de Alejandra es un entramado de intertextualidad, es un entramado de la palabra ajena, pero convertida en propia. Borges nos enseñó claramente que se escribe con los pedazos de toda la tradición. También eso lo revela Alejandra en las marcas que tiene, por eso es tan importante ver su biblioteca. Se arma todo con los restos del otro. Entonces, verdaderamente poeta es aquel que conoce su tradición y que la maneja. Y Alejandra lo hizo. Anotar las impresiones literarias, aún las más obvias, aún aquellas que me avergüencen. Es la única manera de aprender y tomar conciencia de lo que leo y de mí misma. Yo empecé a frecuentar mucho su casa, que quedaba cerca de la Sorbonne. La única posible conversación era literatura, poesía, lenguaje, y era pasar las horas sin darte cuenta. Tenía una especie de don como de gran terapeuta que te obligaba, sin casi darte cuenta, a mirar detrás de vos misma y excavar materiales que vos no conocías en vos misma, de tu contacto con el lenguaje, con la palabra, con la poesía. Entonces, en ese sentido era muy maravilloso. A mí me hacía acordar mucho a Kafka, ella. Esa necesidad como esencial de estar mirando la vida y el lenguaje como esos misterios que uno tiene que, de alguna manera, enfrentar y zambullirse absoluta y total soledad. Había como un desajuste, había altos y bajos. Me acuerdo que me dijo una noche, me llamó por teléfono y me dijo si no le ayudaba a mudarse. Ella vivía en un hotelito en Boulevard Saint-Michel. Le ayudé a mudarse.
había más remedios que valijas. Cajas, cajas de remedios. Tomaba para despertarse, para dormir, para estar bien, para estar mal, para todo. Así era ella. Con Cortázar tuvo muy larga y buena relación. Cortázar no se entiende sin el surrealismo. Y Alejandra no se entiende sin el surrealismo. Hay una hermandad de propuesta estética. Hay un mundo imaginario profundamente en común. Era mágico Cortázar y que armaba a todo un mundo que era como un niño. Entonces Alejandra enloquecía, evidentemente. Se encontraban en eso, esa cuestión de la infancia, del juego, del surrealismo, del amor. Todo eso está profundamente en los dos. Yo creo que todo artista impone un personaje para mostrarse, pero ella era muy consciente de eso y por más que la hacía sufrir, también creía que era parte de su ser poeta. La mayoría de los malditos son así. Baudelaire, Rimbaud, L'Autremont. Transcribe la terrible acusación de L'Autremont a la sombra intrusa en su cuarto. Esos ojos no te pertenecen. ¿De dónde los has tomado? Esa carita redonda que ella tenía de adolescente había cambiado, se había hecho más angulosa. Volvió más angustiada, torturada. La noche, los miedos, el naufragio. Basta de hacer fila para morir. Todos esos son indicios de autodestrucción. Bueno, de los trabajos y las noches. Sombra de los días a venir. Mañana me vestirán con cenizas al alba. Me llenarán la boca de flores. Aprenderé a dormir en la memoria de un muro, en la respiración de un animal que sueña. Es una ciudad todavía culturalmente muy burguesa. Y cuando aparece Alejandra, que es una figura muy poco convencional físicamente, una persona que viene de pequeña clase media, judía, bisexual, transgresora en todo sentido, que se podía presentar muy desaliñada en los salones más resplandecientes de la vida porteña, eso produce un shock, porque la gente no estaba dispuesta a cambiar sus paradigmas. Ella adoraba al padre. Y murió muy joven. Ella le afectó mucho la muerte del padre. La muerte de mi padre hizo mal mi muerte. Mi terror de andar y moverme, de comer y respirar. Me asfixio sola. Los poemas se van volviendo cada vez más angustiosos y más tremendos. Manos crispadas me confinan al exilio. Ayúdame a no pedir ayuda. Me quieren anochecer, me van a morir. Ayúdame a no pedir ayuda.
ella no era de este mundo, pero de una manera realmente alarmante. No se podía arreglar con la vida cotidiana. Y entonces era como una especie de niña desamparada y había que estar prestándole auxilio o ayuda para las cosas que todo el mundo puede manejar. Era la época de Cuba, de acá todo el mundo estaba muy movilizado y Alejandra era muy ajena a todo eso. Yo creo que a Alejandra no le cabía el mundo. En su universo no podía entrar el mundo. Ella está tan quebrada dentro de sí que yo creo que toda la energía está en tratar de o de suturar o de transformar su subjetividad quebrada. Yo la conocí ya en llamas, en su opus final. Pude ver cómo influenciaba en ella ese personaje de Madame Báthory. Inscribe el reino subterráneo de Elizabeth Báthory en la sala de torturas de su castillo medieval. Allí, sentada en su trono, la condesa mira torturar y oye gritar. Sus viejas y horribles sirvientas son figuras silenciosas que traen fuego, cuchillos, agujas, atizadores, que torturan muchachas que luego entierran. Alejandra bebía anfetaminas. Yo tenía 20, 19 años. Como yo también tomaba anfetaminas, entonces no dormíamos nunca. Nuestra cotidianidad estaba plagada de un transcurrir de fiesta delirante. Oh, Silvet, si estuvieras, claro es que te besaría una mano y lloraría, pero sos mi paraíso perdido, vuelto a encontrar y perdido. Te amo sin fondo. Me muero de fiebre y tengo frío. Quisiera que estuvieras desnuda a mi lado, leyendo tus poemas en voz viva. Había allí algo más que una amistad. Si Borges lo dice, la amistad no es menos peligrosa que el amor, ni menos deliciosa. Yo sé lo que es esta carta, pero te tengo confianza mística. Además, la muerte tan cercana a mí, tan lozana, me oprime. Una despedida especialmente escrita a Silvina Ocampo, que desaparece. Como que ya tenía preparado ese testamento de amor imposible. Haceme un lugarcito en vos, no te molestaré. Pero te quiero, no imaginás cómo me estremezco al recordar tus manos, que jamás volveré a tocar si no te complace. Tiene una facilidad notable para fascinar, para seducir, pero cierta dificultad en mantener las relaciones. Se fascinaba rápidamente con la gente y apasionadamente, y eso puede ser abrumador. Resultaba muy demandante. Porque Alejandra solía llamar 2-3 de la mañana. Era agotador. Sábado 28 de marzo de 1970. Me separé de todos. O me marginaron. Como se trata de todos, no puedo designar culpables. No tengo con quién hablar. ¿Qué sucede? ¿Soy yo o son ellos? Los amigos más fieles se apartan. Era muy buena, era tan buena que a veces regalaba cosas que no tenía que regalarlas. Hubo gente que se aprovechó de la bondad de ella. La noche, de nuevo la noche, la magistral sapiencia del oscuro, el cálido roce de la muerte, un instante de éxtasis para mí, heredera de todo jardín prohibido. Pasos y voces del lado sombrío del jardín,
No vayas a creer que están vivos. No vayas a creer que no están vivos. En cualquier momento la fisura en la pared y el súbito desbandarse de las niñas que fui. Desde muy chica ella tuvo el miedo a la locura y el miedo a la muerte. Entonces esa pelea con respecto a mantener su lucidez y mantener su vida es una pelea que se le vuelve cada vez más, digamos, imperiosa. Ella la salvaron, le hicieron un lavaje de estómago en el pirobano. No sabíamos que ella podía haber llegado a lo que llegó. Aparentemente es el final. Quiero morir. Lo quiero con seriedad, con vocación íntegra. El domingo pasado traté de ahorcarme. Hoy no dejo de pensar en la muerte por agua. Julio, fui tan abajo, pero no hay fondo. Me excedí, supongo. Hace 2 meses que estoy en el hospital. Excesos y luego intento de suicidio que fracasó. En ese lugar se internó a Alejandra Pizarnik. No era un manicomio. El tema era atender al paciente y no considerar que tenía que ser aislado. Se podía ir, la puerta estaba abierta. Lo único que le decíamos es que el lugar saludable para ella era la sala, no la afuera. Los enfermos que se internaban en la sala 18 del hospital, la cama la usaban para dormir. Y el resto del día estaban caminando por el hospital. Había tratamientos psicológicos, grupos, terapia ocupacional. Y como soy tan inteligente que ya no sirvo para nada, y como he soñado tanto que ya no soy de este mundo, aquí estoy, entre las inocentes almas de la sala 18. Ignoro qué hago en la sala 18, salvo honrarla con mi presencia prestigiosa. Oh, no. No es que quiera coquetear con la muerte. Yo quiero solamente poner fin a esta agonía que se vuelve ridícula a fuerza de prolongarse. ¿En qué idioma se hablaba con ella? En el idioma intentando que ella saliera de la situación de fantasía, imaginatividad, delirio, si querés, a una situación de la realidad. Teníamos obligación de enseñarle para que pudiera vivir en la sociedad. Finjo, pues, que logro mejorar. Finjo creer a estos muchachos de buena voluntad que me podrán ayudar. Pero a veces, a menudo, los recontraputeo desde mis sombras interiores. Que estos mediquillos jamás sabrán conocer. Y los puteo porque evoco a mi amado viejo, el doctor Pichón Rivière, tan hijo de puta como nunca lo será ninguno de los mediquillos de esta sala. Agoniza en la miseria por no haber sabido ser un mierda práctico, por haber afrontado el terrible misterio que es la destrucción de un alma. Cómo te adoro en tu tortuosidad, solamente parecida a la mía. Cabe decir que siempre desconfié de tu genio y a la vez te confié esa voz que mi tesoro fue confiado. Pichón Rivière la llamó a mi mamá y le dijo que no tenía cómo tratarla. Nos quedamos sorprendidos, ¿no? Así de que le dijera eso a mi madre. Nos preocupamos, pero no sabíamos qué hacer. Porque ella, si se veía con nosotros, estaba todo perfecto. O sea que no sabíamos nada. Y después, por otro lado... Una de las frases que más me obsesiona la dice la pequeña Alice en El País de las Maravillas. Solo vine a ver el jardín. Ella quería seguir siendo niña, pero veía que los años iban pasando. Eso le traía... temores, dolores. Los poemas se van volviendo cada vez más angustiosos y más tremendos. Y el último, bueno, El Infierno Musical, que
el título en rigor está aludiendo más a lo que ella estaba escribiendo al mismo tiempo que eso, que era lo que va a ser la Bucanera de Pernambuco. Que son voces que lo que es, una prosa no es poesía, es un infierno. Son voces, voces que hablan, 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 hablan. Solo vine a ver el jardín. Tengo frío en las manos, frío en el pecho, frío en el lugar en donde en los demás se forma el pensamiento. No es este el jardín que vine a buscar, a fin de entrar, no de salir. Y ahí dijeron que ya estaba muerta. De ahí fue a la morgue. Mi marido después la reconoció. Yo tuve que ir a la comisaría también. Era una época que todos se tenían miedo uno al otro, así que uno no podía avanzar para hablar con nadie, parecía. Mi madre quedó destrozada para el resto de su vida. Realmente es muy duro. No se pudo sobreponer nunca. La encontré en la Plaza Vicente López. Se acordaba desde la época que éramos estudiantes que a mí me gustaba y ahora me dediqué mi vida a él, a Unamuno, ¿no? Me dijo, ¿me prestas Niebla? Me dijo, sí. Le llevé el libro y al día siguiente me dijeron que se murió o que se mató. Hasta muchos años después, y esto lo cuento no como un mérito, sino como una negación, a pesar de que ya en esos años había explicado Niebla hasta que me salía por la nariz, no asocié que era la historia de un suicida. No me he casado, nunca tuve hijos. Pido perdón. Tuve amigos célebres, pero los que más quería acabaron suicidándose. Pido perdón. Soy vieja, peso 60 kilos, todavía me como las uñas. Pido perdón. El escriba ha desaparecido. Señalo el sitio vacío donde los muertos se divierten. La noche penetrando y el glande inflado de tinta penetrando. Hacen el mismo ruido que la muerte penetrando. Silencio desorbitado. La orfandad lleva un blanco la frente. El poema se abre. Esa es tu fuerza. Yo, en la prosa de tu libro, en el barco de los muertos, entre volúmenes huecos, mi cuerpo grafía a otro páramo, descargando letras, huesos, huecos. El poema se abre. Esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños.